Hola, buenos días. Soy Charlie. 大家好，我是李长春。Soy el gerente del proyecto de la Ciudad de Occidente. Acá tenemos ensambladas la maqueta del proyecto de la Ciudad. Acá tenemos la maqueta recién ensamblada para el proyecto. Ahora invitamos al gerente de ingeniería del proyecto para que nos dé presentación de la maqueta. Soy Liu Xiping de CRC Changchun, senior ingeniero, gerente de ingeniería del proyecto Regiotram de Occidente. Ahora les invito a conocer la maqueta recién ensamblada. Estamos viendo ahora ese tram diseñado para Cundinamarca. Es el primer tram de Colombia. Ese vehículo mejorará en gran medida la calidad de viaje del ciudadano colombiano y fomentará el desarrollo socioeconómico del país. La forma de la cabecera del tren es ilustrada por el cóndor andino como si estuviera volando. La tonalidad general del cuerpo del tren adopta un azul libre y profundo. Además, está dotada de los colores de rojo, amarillo, azul ilustrados de la bandera colombiana, mostrando las características nacionales de Colombia. En la parte delantera están dispuestos los faros, limpia parabrisas e indicador de terminales, y en la cabecera de cabina se instala un acoplador plegable, se sirve de rescate. En la parte delantera y lateral del tren también tiene pintados los logotipos de la empresa férrea. Este tren está compuesto por 6 coches con 4 bogies y 2 bogies-remolque. Circula en composición de 2 trenes acoplados. En términos de longitud de carrocería, capacidad de carga, rendimiento de tracción, frenado, nivel de inteligencia y comodidad de conducción, ha alcanzado el nivel líder internacional y está personalizado para adaptarse a condiciones de conducción de gran altitud y pendiente y larga distancia entre estaciones. En la parte lateral del tren se dispone de cámaras y luz de giro. También diseñamos la apertura exterior de las puertas. Hay 6 puertas para cada lado, que dan buena condición de salida y subida para los pasajeros. Se le mueve en los coches del tren se conectan a través de la intercirculación que ayudará a pasar curvas pequeñas. En los coches de remolque se disponen de indicadores de terminal para los pasajeros que se encuentran en el tren a visualizar el sentido de marcha. Los tableros se equipan en la parte superior del tren y también en la ubicación del bogie, que dan belleza visual. En la cabina simple diseñamos el acoplador eléctrico que facilitará el acoplamiento del tren. El diseño humanizado de espacio, un blanco brillante y fresco como color principal y el tono azul de los asientos permite crear una experiencia cómoda y agradable de viaje. El diseño de la ventana grande del compartimiento de pasajeros brinda una vista panorámica de viaje. Todas las rampas y escalones cuentan con líneas amarillas para recordar a los pasajeros que presten atención a sus pies. El gabinete oscuro, el diseño de la interfaz de operación, así como el bajo brillo y la baja refracción, puede reducir la fatiga visual del conductor. El campo de visión del conductor es amplio, mejora la seguridad de conducción. Además, colocamos sombrilla en la cabina del conductor. La cabina del conductor está equipada de un sistema de conducción ecológica que permite que el tren guíe al conductor para que conduzca con el óptimo consumo de energía, la velocidad y la estrategia de control, logrando el ahorro de energía y la reducción de emisiones. 针对哥伦比亚高海拔的特点 en vista de la gran altitud de Bogotá y la fuerte luz de sol,
En cada ventana colocamos un parasol que permite reducir efectivamente la radiación del sol y ahorrar el consumo de energía del aire acondicionado. En la ventana de compartimiento diseñamos ventana móvil que puede ser abierta cuando la temperatura del exterior sea acortable sin la necesidad de encender el aire para ahorrar energía. La ventana de auxilio y el martillo de emergencia ayudará al escape de los pasajeros en caso de emergencia. La aplicación del logotipo de la empresa férrea en el respaldo de los asientos tiene efectivo ideal, publicativo y decorativo. En el techo central, el diseño de gran área de fuente de luz genera el efecto llamativo y elegante, brindando a los pasajeros una agradable experiencia visual y se puede ajustar de manera inteligente de acuerdo con el brillo del entorno externo, que puede reducir el consumo de energía de iluminación. Hay un televisor LCD en la posición superior que puede reproducir la información de salida, llegada y videos, etc. En ambos lados de la puerta se encuentran la apertura de emergencia e intercomunicador de emergencia. La apertura de emergencia permite a los pasajeros abrir la puerta en caso de emergencia. El intercomunicador de emergencia permite a los pasajeros comunicarse con el conductor, lo cual ayudará al conductor a conocer la situación y tomar medidas. En la parte superior de la puerta se dispone de la pantalla LCD que se muestra el mapa, la próxima estación, el destino, lugar turístico, edificios famosos. Además, se encuentra el sistema conteo de pasajeros. Es la zona de intercirculación donde permite pasajeros de pie. 下面我们来到了 TP 车。Ahora estamos en la sección TP, que es coche de remolque. Acá hay 16 asientos. En la pared se encuentra la pantalla LED para mostrar información de estaciones. Hay suficiente cantidad de agarradoras que pueden ser alcanzadas por los pasajeros en cualquier ubicación para garantizar la seguridad de los pasajeros. Es la cabina simple donde diseñamos la consola que se opera en taller o cuando se hace el acoplamiento. En condiciones normales, está tapada para evitar el contacto con pasajeros. Esta consola puede subirse y bajarse eléctricamente para regular la altura y acomodar al conductor. Hasta acá terminamos la presentación. Hay muchas funciones de seguridad y comodidad que pueden ser experimentadas cuando los trenes oficiales salen de la línea.